Hemos realizado un viaje a Zaragoza, capital de Aragón, quinta ciudad más poblada de España, un gran destino de golf al cual hemos añadido también la hípica. Hemos estado acompañados además por dos exfutbolistas unidos al club de fútbol de la ciudad, el Real Zaragoza, Javier Arango y Andoni Cedrún. Nos hemos alojado en el Hotel Ilunion La Romareda, excelente. Hotel lleno de comodidades donde su director José Antonio Palau, un gran profesional y mejor persona, está siempre pendiente de cada detalle para el buen funcionamiento del hotel y por supuesto para la mejor atención al cliente. Nuestra primera parada, el Real de Club de Golf de La Peñaza, un campo y un club espectaculares, donde hemos podido compartir golf y una amena interesante charla después con su presidente, José Luis Español, secretario Javier Las Heras y un habitual del campo, el excapitán del Real Zaragoza, Javier Paredes. Una segunda parte la podréis disfrutar la semana próxima y en las siguientes un extenso programa de hípica centrado en un clásico de la ciudad, el Club WF, dirigido por su dueño, Paco Franco, y donde también nos acompañó mi amigo Andoni Cedrún. No debéis perderos este viaje a Zaragoza, destino golf e hípica que estoy seguro os va a apasionar. ¡Comenzamos! Estamos en La Romareda, estadio de éxitos de Javier Paredes Arango, que va a estar con nosotros aquí en Zaragoza, y también de Andoni Cedrún, que está en Logroño, pero yo creo que un ratito va a estar también con nosotros en Zaragoza. Lo vais a ver. Bienvenidos a Coaching Golf Radio y Televisión, hoy nada más y nada menos que en La Peñaza, con la bolsa al hombro y en un programa muy especial, con Javier de las Heras, secretario de la Junta Directiva de La Peñaza, José Luis Español, presidente, y que la pega, y Javier de las y Javier Paredes Arango, ex capitán del Zaragoza, nada más y nada menos, ¿verdad? Y que me están volviendo loco, porque le pegan de maravilla los tres y yo estoy haciendo el ridículo como siempre. El campo, contármelo, vosotros sois los jugadores, a mí me ha parecido un campo excepcional hasta aquí, hasta el hoyo 10, y a ver si me dais un poquito de chance, porque joder, está francamente bien, cuidado, una maravilla, la semana pasada había 50 grados aquí y esto está espectacular, ¿no? Sí, la verdad es que el campo está en unas condiciones inmejorables. Sube la voz. El campo está fantástico, ciertamente, a pesar de las temperaturas que hemos tenido en las últimas semanas, el campo está fantástico, muy bien. Para jugar en calle, para jugar en green. Los greens están espectacularmente bien. Rota la bola, que es una maravilla. Y es un placer patear hoy. ¿Verdad, Javier? Sí. Y pasarse unos cuantos minutos. Javier, con su verde que ha hecho en el hoyo 6, que le tenía una manía. Que le tenía no más. Y todavía le voy a tener manía, que me dé un par de verdes más y dejaré de tenerle. La zona de los árboles está también muy bonita, se juega muy bien y no hay ningún inconveniente. Sí. No, esta segunda vuelta es más distinta, liviana, ¿no? Son los hoyos mucho más distintos uno de otro. Tiene las alternativas del hoyo 12, un poco emblema del club, la salida del 18. Es más divertida la segunda vuelta. Ahora la vamos a jugar y luego me decís qué tal. Yo creo que es aprovechar. Vamos a jugar y recordar que es Real Club de Golf La Peñaza. Desde hace un año aproximadamente, ¿no, Javier? Sí. Y son muy poquitos, 36, me habéis dicho. 34, 35 campos en España que tenemos el título de Real, que nos lo dio su majestad el rey, y tenemos ahí una placa conmemorativa. Estamos muy orgullosos. Hablemos de ello después, ¿os parece? Muy bien, perfecto. Okay, de acuerdo. Pues que estos señores me enseñen cómo es el campo, yo hacer el ridículo como siempre. Y ahora, unas imágenes del campo de La Peñaza que os van a encantar.
presidente, ¿por qué nos estás haciendo jugar de chicas? Bueno, de chicas no estás. Este es el tee de salida del hoyo 18 de la posición 3 de bandera. Que normalmente es donde juegan las chicas en los campeonatos. Es un hoyo precioso. Desde aquí las vistas son impresionantes. El agua entra en juego, cosa que desde la salida de hombres puede ser mucho más difícil. Y bueno, es un reto, está muy bonito. Y para acabar el recorrido, pues es, yo creo que es la guinda final para este recorrido. ¿Pero cuál es la guinda? ¿Que nos metamos en el agua? ¿O que vayamos al banquero? ¿A dónde vamos a ir? No, hay que dejarla casi al lado del río. Vamos a ver. A ver, vamos, me quito. Vamos a ver. Vale. Vamos a hacer el par del campo ya. Acabamos de llegar a Zaragoza y nos vamos a alojar en el Unión Romareda. Darle las gracias a su director, José Antonio Palau, y vamos a tener unos programas de golf e hípica en Zaragoza. Ah, y también gastronomía, por supuesto. Os van a encantar. Venid conmigo. Aquí tenéis unas imágenes del Hotel El Unión Romareda y de la ciudad de Zaragoza. Todos los hoteles El Unión están adaptados para personas con discapacidad. Cuentan con la certificación de accesibilidad universal y con el sello U Sostenible, que avala la sostenibilidad de los edificios. Además, El Unión es la primera compañía española que ha recibido el premio de la ética de la Organización Mundial de Turismo por el trabajo en el área del turismo accesible. No pudimos tener una charla con su director, José Antonio Palau. Sus múltiples obligaciones profesionales no lo permitieron. No obstante, lo haremos, si Dios quiere, en una próxima visita. Sin duda no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ofelia T.
Bueno, pues que yo también veo y escucho Coaching Golf Televisión en YouTube. La campanita me gusta. ¿Están buscando un torneo de golf? ¿Están deseando jugar un torneo de golf? Sin duda, GreenSideGolf.es. Ahí van a tener todas las modificaciones y todos los torneos que va a haber en los próximos meses. Visiten GreenSideGolf.es porque GreenSide es uno de los mejores organizadores de torneos y es un concepto distinto en torneos de golf. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España.
Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925 38 3553. WhatsApp más 34 667 70 7842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Buscan la bola de Tiger para jugar como él. Buscan un material único de golf. Bryston Golf se lo va a dar con la maravillosa bola de Tiger. Única, única, es una maravilla. Y además en compresiones para cada uno de los tipos de jugadores. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco, sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida, ¿eh? Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Alejandro Page, director de Chile Classic. Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión. Les saludo desde el Estrecho Magallanes, en Magallanes, República de Chile, región Antártica chilena, bajo la nieve del invierno local. Un abrazo a todos. Adiós. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa. Es que es estar como en casa, y usted cuando visite Guadalajara también. Dublinguada.es es su página web. Tienen maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial, va a tener un menú del día espectacular, va a tener una carta única, va a tener un gin tonic que, de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto, dublinguada.es. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Artenogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Artenogal. Bueno, aquí estamos, seguimos en La Peñaza, Real Club La Peñaza. Esto hay que dejarlo claro, que para eso tiene esa categoría. Y oye, hemos jugado muy bien, un campo maravilloso. Ah, no, yo no he jugado bien. Vosotros habéis jugado muy bien, un campo maravilloso. La tarjeta de juego la dejamos. Hemos ganado los cuatro. Está claro. Oye, contadme del campo, porque yo quedé impresionado, no lo conocía, me pareció una maravilla de campo, bien cuidado, ¿verdad? Muy bien cuidado, Javier, que tú eres socio. Bueno, tú eres correspondencia, ¿no? Yo soy un infiltrado. Muy infiltrado. Tengo correspondencia. Bueno, una de las cosas buenas de Uruguay tiene, sobre todo la Peñaza, es el nivel de correspondencias, que sinceramente me parece un objetivo que tiene que tener muchos campos de España, porque al final yo creo que el turismo del golf es importante. Y yo a todo socio de un club le gusta tener los mejores campos a disposición de poder jugar. Y luego yo, cierto es que en este caso me aprovecho de venir a jugar aquí, como también sé que muchos de la Peñaza van a Barraliza, pero bueno, hay que decir que el campo está espectacular. Y sobre todo en una tierra como es Aragón, que mantener este verde es complicado. Bueno, estuve relativamente fácil. Yo vivo aquí y soy enamorado de Aragón, pero cierto es que conseguir tener y mantener un campo de golf en estas condiciones, en un clima donde estamos hoy a mitades de julio, realmente es complicado, y eso tiene mucho mérito. Pues está en la junta directiva, que no pues el club ha tenido que trabajar y ponerle mucho amor al club, porque además sobre todo esto se hace por amor y por intentar desarrollar y dar importancia a un club de golf. Contarme a vosotros. Pues bueno, realmente sí, agradecer las palabras de Javier, y realmente lo que dice es verdad, ¿no? Pues creo que todos los campos debería tener gente, ¿no? Y que se preste durante unos años a cuidarlos, a mejorarlos, a de alguna manera a hacer que esto, que parezca mentira, sea una realidad, porque
Si habéis visto alrededor, esto es un secarral. Nos enseñan una foto, ¿verdad? Nos enseñan una foto que... Es un oasis dentro de un desierto. Eso es lo que mejor define al club. Exacto. Y no sé, Pepo, igual querrá decir alguna cosa más. No, que yo estoy encantado porque el trabajo que lleva esto detrás es espectacular. Hay 10 personas dedicadas día y noche prácticamente a que nos dejen el campo como está. Los greens están auténticamente... la gente que viene de fuera, nosotros estamos ya acostumbrados, de verdad, pero la gente que viene de fuera alucina con el cómo están los greens de bien, cómo están las calles. La verdad es que estamos encantados y orgullosísimos. Estamos de conocernos. Y me encanta que venga gente de fuera. Me encanta que venga gente de fuera y que disfrute y que la goce, porque no estaba así. No. No estaba así. Y además, la Peñaza tiene una cosa, tiene un valor añadido, y es que tenemos hoy en día una escuela de golf con muchísimos niños. Yo creo que están 200, con lo cual tenemos una cantera muy... que la estamos alimentando bastante y creo que está dando sus frutos, con mucha gente joven que arrastran los propios hijos y vamos creciendo, digamos, en ese camino, ¿no? Hacia el camino del golf. Cambia un poquito, este club era un club más de carácter social, vamos a decir. Se jugaba golf pero menos, pero ahora se va invirtiendo, ¿no? Y la gente viene a jugar, la gente que se hace socia es jugadora, los niños juegan todos con la escuela y creo que el futuro puede ser prometedor. Sobre todo en la escuela infantil, yo lo que quiero recalcar es que no buscamos hacer campeones, buscamos que los niños se diviertan jugando al golf, que hagan pandilla, que lo estamos logrando, que hagan deporte, que dejen el botellón de a un lado, y lo conseguimos. O sea, muchos padres me lo están diciendo, que en vez de irse por ahí los sábados, lo que quieren es venir a jugar al golf, estar aquí con sus amigos, etcétera, etcétera. Si conseguimos eso, habremos conseguido un mundo, vamos. Pero vamos, lo intentamos hacer y yo creo que lo vamos a conseguir. Y sobre todo es que garantizamos el futuro del club, con 200 niños y un montón de familias, que eso es indispensable para el club en los próximos años. Pues hemos cruzado con ellos un rato. Sí, efectivamente. Sí. Y muy jovencitos, además, porque deben andar entre 10 y 14, sí, sí, 12 sí. años, 13 años, no creo que más. No, la verdad es que es maravilloso. Bueno, ¿qué os parece si nos sentamos un rato, comemos, tomamos algo y luego nos contáis un poco de la historia de... Perfecto. Oye, y estará unido el club al Zaragoza, ¿no? De alguna manera, con el fútbol. Ha habido mucho zaragocista que jugaba aquí. Ahí me han contado mucha leyenda. Muchos jugadores que han pasado por aquí, por el campo de prácticas, en esto, pues desde Bremme, Paco Gémez, César, Peter Luchín, Santi Aragón, Cedrún, Andoni Cedrún, Bersué, bueno. Hemos dicho más de 11, más de un equipo. Sí, vale. A mí me han contado alguna historieta, alguno que venía y estaba, yo creo, más tiempo del deseable. Sí, ¿sabes? Sí. No, Fernández. Y un tal Luchín también. Luchín también nos decía muchas horas, sí. Bueno, Pepo no lo va a decir, pero no sé si sabéis que Pepo jugó en el Zaragoza. ¿Un partido? ¿Solo un partidito? ¿Más nexo zaragocista? Sí, yo soy muy aficionado, muy zaragocista, hasta la médula. Siempre he dicho que yo soy de Zaragoza, pase lo que pase. Aunque estemos en segunda, y quiera Dios que sigamos en segunda y no bajemos. Este año lo hemos pasado muy mal. De segunda para arriba. La primera ya en 2 años. Eso está hecho. Eso lo he firmado y que queda ahí constancia. Vamos para adentro. Venga. Ya sabía yo que al final. Te vas. Es que la costumbre.
quiere mejorar su juego, quiere mejorar su handicap, sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, de Lynx, del Lince, una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesassillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Tenemos un nuevo programa en Bangkok Foundation. No se lo pueden perder. Como no se pueden perder, venir a este gran local de Cipri Quintas, un amigo mío personal, que le agradezco mucho que nos permita grabar aquí. Como Silk and Soya. Silk and Soya es otro de los restaurantes de Cipri Quintas. Merece la pena que lo visiten. Están buscando unas redes sociales virales, que les lleven al mundo de Internet, que les visibilice en Internet, que les viralice en Internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green Sire, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Century 21 Antilla, tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.
están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Century 21 se lo va a dar, y específicamente Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio, hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Century, con Y, 21, con número, punto es. /agencias/Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. El español también, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. ¿Necesitan un experto en organizar eventos deportivos de golf o de pádel? Sin duda, CM Golf se lo va a solucionar. Visiten su página web, cmgolf.es. Bueno, aquí estamos otra vez. Hemos jugado muy bien, hemos disfrutado mucho del campo. Yo he hecho dos bajo par. Estos señores están muy por encima del tema. Pero bueno, hay que jugar a todo y jugar con todo tipo de gente, ya lo saben. Y hemos disfrutado una gran comida, porque además es que el club es muy, muy acogedor. Y estoy seguro que tenéis muchos proyectos, muchas cosas que contar. Yo me voy a pedir un café y por favor trabajar, que si no es horrible. Bueno, pues mira, hablando de proyectos, lo que tenemos encima de la mesa, ya cerrado desde la semana pasada, es la gran reforma de los bunkers del club. Los bunkers hace que no se cambian más o menos unos 25 años, con lo cual el otro día pues ya aprobamos una modificación de todos los bunkers. Hay 46 bunkers de calle y 46 bunkers de green, perdón, y 27 de calle. Los 27 de calle se van a hacer solo una reforma muy básica de cambio de arena, pero los 46 de green hay una reforma integral de todo el bunker, salvando el diseño, que eso no se toca, pero se llega a lo más profundo del bunker para evitar todos los problemas que lleva, pues lluvias, etcétera, etcétera. Arena nueva, la verdad es que es la única asignatura pendiente que nos quedaba en el club y la vamos a afrontar a partir del 2 de noviembre. Yo creo que va a salir muy bien y yo creo que es un tema necesario. Vamos a sufrir un pelín, pues no poder jugar los 18 hoyos como Dios manda. Siempre podemos jugar 15 perfectos y 3, pues habrá que hacer un esfuerzo durante unos meses. Aparte de eso, Javier, la verdad es que lo que siempre hablamos cuando tenemos ocasión es de la escuela infantil. Sí, la escuela infantil la verdad que ha sido una agradable, digamos, sorpresa para nosotros, ¿no? Porque cuando cogimos un poquito las riendas de la junta del club, pues realmente el club estaba un poco átono, estaba como digamos muy envejecido, ¿no? Se veía poca vida, ¿no? Vamos a decir así. Nos pusimos como proyecto al principio empezar con una escuela de golf, que no es que no la hubiera, porque la había, pero no, digamos, con la dimensión que queríamos que la hubiera. Y la pusimos en marcha y la verdad que ahora tenemos una escuela de golf pues de 200 chavales todos los años, de distintos niveles, distintas edades, por supuesto, reconocida por la Federación Española de Golf, que de hecho se nos dio un premio, ¿no? A la Peñaza un reconocimiento por ello. Y bueno, y ello ha traído pues una serie de consecuencias, ¿no? Lógicas. ¿Cuáles son? Pues más niños en el club, arrastra también a sus padres, gente joven normalmente, entre una edad media de 30 y tantos, 40 y tantos, y por tanto se ha revitalizado mucho el club en ese sentido. Mucha más vida social, más joven, más niños, y con la esperanza de que precisamente pues yo consolide el futuro de la Peñaza, ¿no?
De hecho, alguna otra cosa hemos hecho, ¿verdad? Porque hemos bajado también, hemos bajado las cuotas, hemos dulcificado las cuotas de las de los jóvenes, ¿no? Sí, sobre todo para incentivar el que vengan los familiares de los que ya son socios. Incluso lo hemos llegado hasta el cuarto grado de consanguinidad, que incluye primos hermanos. Entonces, yo sé de algún primo hermano que se ha puesto muy contento porque con esta medida puede venir a la Peñaza y creo que me ha dicho que es posible que venga, porque claro, la verdad es que la ayuda es sensacional, vamos, son unos precios de entrada, pero todo con una finalidad, que seamos, que la familia aumente, que la familia, gente de la familia que están en otros campos, bueno, pues que quieran venir a jugar a la Peñaza. Bueno, esa es una de esas medidas. O sea, es que el club nació en mayo de 1973 y hacemos ya 46 años, vamos a hacer 46 años. Entonces, es una historia ya que esto suena ya, que ya es una cosa seria. Entonces, el club lo hemos mantenido y lo hemos mantenido, yo creo que en estos 6 años, Javier, la verdad es que otra cosa lo hemos hecho para trabajar, hemos trabajado bastante por el club. Al final, tú sobre todo. al final es lo que decías tú antes, Javier, o sea, esto es amor por el club y lo demás, pues bueno, si lo haces a gusto y la verdad, y luego ves el campo y dices, joder, qué gozada, bien, porque claro. qué orgullo de campo, cómo está la gente que viene, lo bien que se lo pasa y las cosas que dicen del club. Bueno, pues al final es la Junta lo que esto, y yo me acuerdo cuando al principio vine y dice, oye, esto de la Junta, ¿cada cuánto hay que esto? Y digo, no, una vez cada 3 meses, joder, nos juntamos todos los meses del año. Y la verdad, es que no sé si somos muy pesados, pero al final las cosas se consiguen a base de machacar y de estar todo el día encima. Y la verdad es que estamos encantados. Bueno, Javier, que es de fuera, tú... soy un fijo aquí. Yo creo que lo importante de los campos, lo que comentábamos antes, ya no es obviamente que el campo, que es el activo principal, esté bien, es muy importante, pero sobre todo ver que el club tiene vida. O sea, no ver el club como solo venir, jugar e irme, sino la posibilidad. Yo ahora que tengo críos de 3 y 6 años... Te iba a preguntar por eso, ¿vienen aquí a escuela o estás pensando en la posibilidad? Estoy pensando en la posibilidad, lo malo que... Y es una cosa que tendré que hablar con la junta directiva, que en su momento pregunté y dijo que como tenía correspondencia no podía entrar dentro de la escuela, porque creo que sí. Lo que hace muy bien la escuela, que me parece un acierto, por lo menos cuando yo me informé, es que aparte de tener escuela en este campo, luego un día a la semana... existe la posibilidad de la escuela baja, creo que es Arcosur, allí. Arcosur es una cancha que está, por así decirlo, más cerca de Zaragoza, a mí me queda al lado de casa. Muchas veces yo veo los impedimentos que tienen muchas veces los padres con niños pequeños, yo tengo 2. Si tengo que llevar a uno a fútbol, luego traerme a la otra aquí a golf, luego irme a buscar al otro, y luego irme a buscar a otra aquí, o sea, y de paso trabajar es imposible. Entonces, claro, si el club se abre a facilitar, por así decirlo, de alguna manera, la conciliación familiar, decir, oye, mira, tenemos esa escuela, bueno, esa cancha cerca de Zaragoza, donde realmente tú te puedes conciliar mucho mejor. Yo creo que para mí es un acierto. Cuando lo veía a mí como incentivo, como padre, me llamó él, decir, una vez que vine aquí, decir, oye, ¿cómo funciona la escuela y tal? Podría, no, es que bueno, tú no eres socio y tal. Entonces, son cosas que tendré que negociarlas. Pues sí que es cierto que yo creo las correspondencias, sobre todo para trabajadores, yo por ahora creo que seré... No sé si en un futuro estaré afincado aquí, pero por ahora toda mi vida he sido un trabajador provisional. Me he ido moviendo. Y yo muchas veces se lo decía a mi club, el decir la posibilidad de encontrar, por así decirlo, una figura de socio trasladado. Decir, oye, yo tengo mis condiciones iguales que en mi club, yo pago mi cuota, la pago aquí, suspendo la mía de donde estoy, pero pues sobre todo por facilitar, yo creo que en el mundo en el que vivimos actualmente, que es que cada uno ya se mueve, es pocas, al final todo el mundo empieza su vida laboral en Zaragoza y la acaba en Zaragoza. Ahora yo creo que estamos abiertos a una globalización, de que empiezas trabajando aquí, mañana te vas a Madrid, y muchas veces es el freno que tiene muchas familias. Es así, es el mundo. Entonces yo, a mí me gusta, yo vine a la Peñaza ya hace muchos, muchos años, yo llevo aquí en Zaragoza desde que vine cuando la Expo, que fue en el 2009, sí. Pero de 2008-2009, pues ya llevo 10 años. Y yo noto un cambio aquí en el club, sobre todo eso, que le ves una vida,
mayor vida, mayor movilidad, ves a más... A mí me hace mucha gracia ver a los de la escuela infantil, ves a 20 niños que yo digo, es una batería. O sea, de repente hay 20 bolas en dos segundos que van directas a green, que como te pille, tienes que salir corriendo. Entonces a mí eso me gusta y realmente ahora que empiezo a tener críos, que ya pues a la pequeña intento que le guste el golf, que vaya por lo menos para buscarme una disculpa para escaparme yo a jugar. Pero yo creo que es un acierto que está teniendo la peñaza de esa escuela infantil, que al final, y el campus que tenéis ahora de verano, yo creo que eso es hacer todo este tipo de actividades o de acciones para que la familia se incorpore y que no solo sea el padre decir, mira, me voy, paso mis 4 horas jugando y me voy a casa, sino que pueda venir, traerme a mi familia, poder tener a los 2 niños pues con un monitor, cuidándoles, dando clase. Al final eso le da vida al club, le da vida y le da rendimiento. Pero al final no nos olvidemos que esto es un club, pero que vive de los euros, o entran euros o no tenemos como tener tanto verde aquí. Javier, te tomamos la palabra y te esperamos con los brazos abiertos, ¿eh? Bienvenido sea. Pero si no me juegues con el ratón, que me vas a pagar la cabana. Es que veo aquí una cosita, le doy. Oye, ¿os parece que hagamos un pequeño receso, ver nuestros consejos y seguimos hablando de la peñaza? Perfecto. Vamos a ello. Mira, se lo roba al presidente y puedo cortar. La semana próxima, segunda parte, con la continuación de la charla con José Luis y los dos Javieres, por supuesto, en La Peñaza. Así como una entrevista mucho más personal con Javier Paredes. No os la perdáis, por favor. Ahora, por favor, vuelve a repetirlo, porque ha quedado bajito y no ha quedado muy bien lo tuyo de antes. Ah, el cielo está enladrillado. Ahí, ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. ¿Os oye bien a todos? A ver, sí, probar. A ver. 1, 2, 3, probando. 4, 5, 6, probando. O lo que sea. 3 tices, trigues, comían trigo en un trigal. Trigal. Bueno, eso es muy difícil. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online. En español. Con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes. Interesadas en el golf. El turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com.
el 4 con número. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado, siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla.
creamos hogares. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.